9-9. Mientras el gobierno está desarticulando políticas de memoria, verdad y justicia a través de despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recordemos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación engloba todas las políticas que desde el Poder Ejecutivo Nacional se llevan adelante sobre memoria, verdad y justicia. Y mientras todo esto está sucediendo, Javier Milei tuvo entre ayer y hoy declaraciones y gestualidades bélicas, la verdad que repudiables. Ayer, en la pantomima a la que denominó Pacto de Mayo, el presidente dijo lo siguiente. No es la primera vez que después de años de guerras intestinas, representantes de los distintos confines del mapa político se reúnen para deponer las armas y encontrarse en torno a un nuevo orden. Un delirio sideral que, como el presidente dice tantos por día, ya hay varios que pasan desapercibidos, como este. ¿De qué guerra intestina está hablando? ¿Cuál es la guerra intestina que llevó a este pacto de mayo? Por otro lado, ¿de qué armas está hablando que hay que deponer? Todo un delirio de características siderales. Pero hoy, en el desfile militar, junto a la reivindicadora de la última dictadura militar, me refiero a la vicepresidenta Victoria Villarruel, se subió a un tanque el presidente, literalmente a un tanque, y participó del desfile. En ese tanque se subieron él y la vicepresidenta de la Nación. La verdad que una imagen bastante penosa, bastante ridícula, por cierto, también, y que también nos hace reflexionar sobre otro tema, y es por qué creen desde el Poder Ejecutivo que el Día de la Patria, este Día de la Independencia, es solo de los militares, porque armaron un mega desfile con militares, como si los militares fuesen los únicos y los principales representantes, que ni siquiera lo son, del Día de la Independencia. Realmente absurdo volver a insistir con este tipo de tradiciones. Además, en días de un ajuste fenomenal, según el propio presidente, del ajuste más fenomenal de la historia de la humanidad, ¿cuánto se gastó en este desfile completamente arcaico, innecesario, completamente, digamos, sectorizado? Bueno, a mí por lo general no me preocupa mucho el tema de cuánto gasta el Estado en tal cosa mientras ese gasto sea eficiente. Pero en un contexto en el cual están diciendo todo el tiempo que es el ajuste más fenomenal de la historia, ¿para qué hacen un desfile tan fastuoso que le debe haber salido sus buenos millones y millones de pesos al Estado Nacional? Pero volvamos al principio. Mientras todo este espectáculo lamentable sucede, los 101 despidos que ya se produjeron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están desarticulando poco a poco las políticas de memoria, verdad y justicia. 28 despidos ya se produjeron en los sitios de memoria, lugares importantísimos. Y se produjeron ahí porque lo que están haciendo es buscar cortar la transmisión de memoria, algo que es fundamental para que las nuevas generaciones sepan qué hizo la última dictadura cívico-militar. También se produjeron 18 despidos en el área de leyes reparatorias, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí lo que busca el gobierno, posiblemente, es recortar el reconocimiento del Estado a las víctimas directas de los crímenes de la última dictadura militar. Y también, Milei tiene un decreto ya listo para firmar, un decreto que fue redactado desde el Ministerio de Justicia y por el que nosotros hace un tiempito entrevistamos a la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, porque ese decreto ya está listo para que lo firme el presidente para disolver la Unidad Especial de Investigación, la UEI, que ha trabajado hasta el día de hoy incansablemente y de manera muy efectiva para colaborar en la búsqueda de la identidad de bebés robados. Es decir, con este decreto, si Milei finalmente termina firmándolo, y es muy probable que lo termine haciendo, van a entorpecer la búsqueda de identidad de los bebés robados. Es decir, mientras Milei se sube a tanques y desfila por la Avenida Libertador como si fuera algo gracioso, desde el Poder Ejecutivo le están disparando a uno de los emblemas que nos permitió hasta ahora ser referentes y ejemplares en todo el mundo: las políticas argentinas de derechos humanos.
Diego Iglesias hace Mejor País del Mundo. Hasta las 18. 18.